Soy de los que fueron a buscar algún camino, algún sendero nuevo o algún milímetro de cielo viejo para descansar. Soy el que se fue y volvió a darle casa a fauna, laberinto putrefacto y cielo, a la magnolia de cabellos rojos que ya no está. Un centímetro primero fue la meta, luego mi fe por el mundo. Paso a paso soy lo que tú ves y nada más. La realidad intenta ser mañicos, pero aquí me ves. Se hizo fuerte el vendaval en mi ventana. La marea luce alta, pero es baja. Un Nautilus no naufraga, ni claudicará. Tanta legua de mañana ya me lo dirá. Esa luz que vive allá a lo lejos, pregunta a diario a dónde va el anhelo. ¿Qué rumbo toma un futuro? De blanco y negro y mil colores, una rosa blanca nunca dejó que fuera yo aquel Prometeo que se perdiera en luces fatuas y su vanidad. Un centímetro primero fue la meta, luego mi fe por el mundo. Paso a paso soy lo que tú ves y nada más. Muy bien, saludos familia, esto es Entre Manos, y uno de los placeres que nos da este programa, y lo digo muy, muy personalmente, es la posibilidad de poder conocer a gente joven que a pesar de las modas y los modismos, pues sigue apostando por la buena poesía, uh-huh. Sigue apostando por la guitarra, y este es el caso del invitado de hoy, Aliesky Pérez. Bienvenido a Entre Manos, compadre. Gracias. Oye, yo tengo una duda, para empezar ya rapidito a conocer un poco de ti. Tengo una duda, porque yo realmente te conozco del ambiente trovadoresco matancero. Sin embargo, dice aquí Fidelito que tú eres pinareño. Pinareño, de San Juan de Martínez. Ajá, pero empezaste por Pinar del Río, ¿cómo es la cosa? No, una historia larga ahí. Yo soy graduado en Trudor de Arte. Ajá. Empecé a estudiar en el 2000 y me gradué en 2004. Y en aquel entonces tocaba trompeta. Ah, cara. Y tocaba música popular y carnavales y mambos y directores. Lo que está Pelayo. La encuesta en Pelayo. Y entonces en 2007 me mudo a Matanza. Sigo trabajando como trompetista, ¿no? Pero acá empezaron a salir inquietudes. No sé si fue la distancia, no sé si fue la soledad en algunos momentos. Otros momentos sí estaba acompañado. Pero empezaron a salir canciones ahí como... Me parece que fue algún tipo de reflejo, ¿no? Algún tipo de... un mecanismo de defensa que tuve en ese momento. Y fueron dos plantas que estaban floreciendo ahí. Floreció más la canción y la trompeta todavía está en el aire.
Qué bonito. Está bien, está bueno eso. Está bien. Mira, aquí vamos a aprovechar porque realmente conocemos, al menos yo conozco poco, he oído hablar de ti, pero conozco poco de tu trabajo. Así que, música, maestro, aquí lo que vamos es a cantar hoy. Bueno, eso que canté fue Nautilus, una canción precisamente que habla de eso. Entonces, voz de mando. Los machetes de verdad, sangre de mi sangre, llama al campo de batalla, cada cual a su trinchera, verás. Esta historia desconoce los caminos, piensa en el dueño de la diana y le darás. La marea sube por la popa de mi barco, pero en proa de bandera, grito de al machete, ya que no le guste que me dé la espalda. Vamos, al principio hablaste de la trompeta, que es la orquesta de Pelayo, un grupo también miscelánea, está por ahí también. Empieza la canción. ¿En qué momento entra la guitarra? La guitarra, bueno, ¿En qué momento entra la guitarra en todo este? ya digo, actualmente vivo rentado en Matanza, ¿no? Y digo afortunadamente rentado porque para las canciones, cuando uno siente la presión de muchas cosas, es renta, y entonces tienes inquietud y no sabes cómo canalizarla, ¿me entiendes? Y al final la guitarra siempre era esa muchacha que siempre estaba ahí en la esquina. Pero nunca la asumiste. No, 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 no. Incluso en instructores ahí está, la guitarra popular está en el plan de clase, ¿no? En el programa. Pero nada, la guitarra era, instructor era aprender la lección, el programa, la prueba. Ya Ya. tenía ¿Y tu habilidad con la guitarra, de dónde No, viene? no, no. De la persistencia. Vale. De la persistencia, creo. Hay también aquí una información de que hacías música para teatro. ¿Formabas parte de un grupo teatral también o era sencillamente como parte de lo que rodeaba el teatro? Ahí y creo que eso vino, empezó a aparecer, ¿no? Junto con la guitarra. En ese momento tenía un dúo con trío, llegó a ser trío, Miscelánea.
que era con Liuba, una muchacha de Matanzas, y Denise Esteban, también de Matanzas. Que bueno, tuvimos algunas presentaciones en el Parque de los Cangrejos, en Cárdenas. Pero paralelo a eso, aparecieron como dos musicalizaciones o tres para Teatro La Proa y para Teatro Papalote también en Matanzas. Con Denis Esteban y todos nos empezamos a imaginar la música, ¿eh? Al final de un proceso creativo lindísimo, porque te echabas 8 horas atrás. Pero en Matanzas fue donde empezaste así a florecer, o sea, porque Pinar del Río en realidad no es una de las provincias en el movimiento trovadoresco en el país, que a no ser Yamira, Tiene que gente muy, muy, está muy, muy, Jordi muy buena, Toledo, pero pero no es poco. masivo, no es que Definitivamente. sean Tampoco, muchos. Está definitivamente. Jordi, Entonces en Matanzas fue Yamira. donde ¡fu! Bueno, hay un pequeño Le estadio diste. ahí ¿Fue donde en qué? donde ¡Fu! donde fue. Ah, bueno, eso. Le Sí, dio. estaba para estar a tono con el Claro, playoff. le estoy diciendo, dice, esto está candela, Sí, el playoff. ahí. Bueno, Cuida. yo creo que en 2001, 2002, 2001, hubo un pequeño estadio ahí, una señal. Estaba Víctor Torres y Víctor Quiñones, Sí, trovador de sí, Pinar del sí. Río, dio un concierto a los estudiantes de la escuela. Me acuerdo que ese concierto fue malo para él, supongo, ¿no? Porque los instructores de aquel momento no le hicieron un swing a Víctor. No estaban No estaban preparados para no eso. estaban No están preparados preparados, para eso. estaban en otra cuerda. Y lastimosamente nos quedamos en aquel momento mi novia y yo, o sea, la novia de aquel momento, y disfrutamos a Por Víctor, supuesto. pero con una tranquilidad y, bueno, este De tipo. todas maneras, si Víctor se entera que a partir de un concierto de él, tú también en ti despertaron cosas para el mundo de la trova, estoy seguro que es un éxito, No, yo sin duda, el nunca he concierto, tenido la ¿no? oportunidad de decírselo, pero sí tengo muchas canciones que decirle, mira Víctor, igual que tú, mira Ya. Víctor, igual que tú, yo también. Bueno, puedes hacerse decirle que mira, Víctor, desde aquí, desde Entre Manos, una canción. Venga. Bueno, Víctor, mira, una canción que se llama Libelo y Clavel. Con la sonrisa al hombro, llena de silencios, y la mochila sucia por guardar el tiempo y cada sueño roto bajo mis manos. Eché a la mar los barcos que se me negaron. En busca de un planeta. Mi madre que en voz baja ahuyenta el contratiempo y reza cada noche porque no cayera en brazos de un destino que de ausencia enferma, queriendo parecerse a lo que siempre esperaba. Sentado en la estación y el sol de mañana hoy viene y me quema como péndulo roto detrás de mi andén, tejiendo entre versos mi futuro en madera, buscando el intento para merecer la vida que pasa mil sueños por hora, prestando jardines para florecer en cada minuto que preste la aurora. Ayer me trajo brillo la luz que me escondieron debajo de la mesa cuando fui a partir. Ayer sembré mi espalda, manos como incienso, que curan las heridas que pueda sentir. Por causa de mis miedos. Pero es que se hace tarde, si envolverse piensa amor, dame coraje, quiero continuar en este viaje eterno que un día comienza cuando decides despertar. Y el sol de mañana hoy viene y me quema como péndulo roto detrás de mi andén, tejiendo entre versos mi futuro en madera, buscando para merecer la vida que
que pasa mil sueños por hora prestando jardines para florecer en cada minuto que preste la aurora. Hermosa canción, compadre. Hermosa, hermosa. Qué bien. Oye. Bueno, no, te iba a, tienes espacio. Háblame de la peña, se llama así, Contó. 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 Contó, a ver. Cuando tenía ese espacio, a ver, ubicarnos. Fui instructor de arte, trabajaba como instructor de música en la Casa de Cultura de Tirri. Y me fui para Santiago 6 meses. ¿Para Santiago de Cuba? 4 meses, 5 meses alrededor de Cuba. Un poco reboliquero tú. No, sí. Campeón, cafetera, pero sí, suelto. De goma. Ay, ¿verdad? Y bueno, un posgrado de música, un posgrado de música popular tradicional. Ya. Con la familia Barrera Milanda, bien. Qué bien. Con el Sexteto Moneda Nacional, con Tuquino. Con los que son. Y entonces, allá, igual la distancia hizo la suya y empezó a... En aquel momento tocaba trompeta todavía. Yeah. Y ahí la canción empezó lejos, mis amigos, mira cómo es oscuro, mira que la distancia, que las problemáticas. ¿Y la peña? ¿Cómo viene la peña? ¿Cómo ahí, se mezcla eso? Regresé con deseo de tener un espacio, con deseo de compartir esas canciones. Al final las canciones no son tuyas. Y apareció con todo. Y por ahí filó Tony, Raúl. Te llamé en algún momento, sí. Estuviste complicado. Ahí nos conocimos por teléfono. Y pasó un tiempo y ahora tengo otro espacio en el patio colonial, en la HS, en Matanza. Se llama Entre Gol y Gol. Entre Gol y Gol ahí. ¿Y no tienes esperanza de hacer un espacio en Pinar del Río? Sí, a Pinar del Río voy cada rato. Los 29 de febrero alterno. No, Pinar del Río definitivamente es ese lugar... No, hay que trabajar también ahí. En Matanza también, bueno, ahí está Rey también, Montalvo. Ahora hay un bien, y Rey también bien interesante ahí en Matanza, a pesar de que los espacios son complicados. Estuve hace poco en la peña de Rey y me di cuenta de que la distancia, ¿no?, entre lo que supuestamente es el centro donde se mueve la gente hasta donde están los espacios. ¿Sucede lo mismo con el espacio tuyo? ¿O no? La HS está más céntrica. Está, ¿no?, céntrica, la HS está céntrica. Pero bueno, es lo que decía, ahora mismo en Matanza hay un espacio, un movimiento fuerte. Mm. Porque está Lin Rey, porque está Carlos Tawada, porque está Mireille Santana, porque estoy yo, porque está Rey. Y todos tienen peña. ¿Y en el mismo lugar ahí? No, Lin Rey tiene la peña en el patio colonial. Carlos la tiene en el Museo Palacio de Hong Kong, Mireille en el Museo de Arte, Rey en la Casa de Cultura. Y se mantiene la suerte de los cangrejos en Cárdenas, que también, que está de aniversario por estos días también. Sí, está de aniversario. Está de aniversario en estos días. Felicidades. Sí, sí, señor. Felicidades a los cangrejos de allá de Cárdenas. Música, maestro. Relativa verdad. Cuando pude tomar de la mano a la novia que quiso mi padre y dejar que mis perros le ladren a la luna por ser tan feliz. Cuando tuve el placer de sus labios, por el precio modesto de un beso, dieron fe de mi amor en su tiempo. Mis verdades en el calendario, calendario. Me detuve en la senda y pensé que se puede enfermar de placer, que no importa cuán corto parezca, si el instante es de abril y verdad,
Siempre tuve el futuro en mi piel, como doble moneda al jugar, para cuando presienta oportuno defenderme. Un hermano en la esquina sentado sueña, espera, medita y padece. La modesta misión de Magnolia, que a su tiempo lucirá feliz. Una bala en el fuego cruzado, la verdad de todo el que dispara, siempre supo el que no sabe nada, que la ciencia hizo fe en el corazón y la ilusión. Siempre tuve el futuro en mi piel, como doble moneda al jugar, para cuando presienta oportuno defenderme. Relativa verdad. Eso salió en Santiago. En Santiago. Santiago de Cuba. Oye, Ali, es que aquí nosotros siempre tenemos un lío con el tema del tiempo. Se nos va el tiempo bien rápido, y sobre todo cuando viene gente como tú, que uno pues está conociéndolo y está apreciando y disfrutando, ¿no?, de su trabajo. ¿Proyectos inmediatos, algún tipo de proyecto discográfico, espacios, qué sé yo? Ahora mismo estoy intentando ponerle otro traje a la canción. Estoy trabajando con tres músicos que para mí son los mejores músicos del mundo, son geniales, y todos son mis hijos. Es más grande. Son más niñitos esos, muchachos. Niño. Yo tengo, si tú eres un niño, sí, son enanos entonces. Exacto, son enanitos. 19 y más grande. Yo creo que tiene 18 años, es mayor de los tres. Guitarra eléctrica, a Giancarlo, bajo Gabriel y Carlos Javier en el drum. ¿Algún proyecto de grabar tu obra? Lo tengo, cuando tengo todo eso a mano, empezaré a tocar puertas. Tengo un demo ahí a guitarra solo, pero me parece que siempre me va a quedar eso de músico, ¿me entiendes? Que me va a quedar la inquietud de que ponerle otra cosa a la canción y ponerle... Bueno, pasa... Pone una trompetica. Sin pena toca por mi puerta, porque a lo mejor puedo ayudarte, ¿no? Perfecto. Igual que no, yo estoy en la disposición. Igual que todos los amigos de acá. Toca la puerta y así mismo es. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por tu presencia acá. Oye, espérate, ¿y con qué te vas a despedir? Porque ya acostumbramos a despedirnos con música, claro. Con música, pero a veces con canciones que no son tuyas. ¿Tienes algo, una preferencia por alguna canción? ¿Algún trovador que te guste lo que hace? O la que tú quieras, mi vida. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Que con esa es que nos vamos despidiendo aquí de Entre Manos. Ajá. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo programa. Y gracias, Alex. Llevar el pecho puede lucir atuendo falso, en tiempo de antifaz y de traiciones. La luz del faro juega a parecer un punto fijo, de amigo se ha vestido el enemigo. Tal vez parezca firme la tierra que tu sueño ha conocido, el tiempo te dirá dónde fallaste. Amor que juega a ser eterno, con cara de placer y de amuleto, el mundo donde habita se ha marchado. A contraviento voy, y a contratiempo, y a contratiempo llevo. A contraviento voy, a contratiempo, y a contraviento llevo yo. Oh, oh.
espalda la llamado resistencia y el siglo XXI me entristece. Mi tiempo con su gente va deprisa, perdiendo los detalles del paisaje. Afortunado quien camina contra tiempo. Lucir el pecho puede llevar demencia de estos días. Ya sabes, tanto tienes, tanto vale. El mar regala su secreto y mi isla de estos días se lo calla. Quien puede y quiera que navega contra viento. Ya contra tiempo voy.